Doctor Evergato, buen día, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Me alegro mucho, Ever. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Se van acumulando temas. Cuántas cosas, pero en realidad hay una suerte de continuación de lo que veníamos hablando, a la cual se agregan elementos nuevos, ¿no? Ahí está, puede ser, sí, claro que sí. Mi impresión es que en el panorama electoral, más que novedades, hay continuidades con acentuación de determinadas cuestiones, ¿verdad? Claro, y la gran pregunta que uno se plantea, tú estás aludiendo, por ejemplo, a los resultados de la encuesta, por ejemplo, de la empresa Cifra, que se fue dada a conocer ayer en Canal 12. También es muy interesante el trabajo que hizo Factum y que entregó en Telenoche, que hace un comparativo de lo que ha sido, digamos, el comportamiento electoral o el comportamiento, mejor dicho, en las encuestas del Frente Amplio en los últimos 5 años, donde nos llevamos algunas sorpresas. Exactamente. Por ejemplo, entre los jóvenes, es decir, cómo ha caído, digamos, entre los jóvenes, según la encuesta, esa atracción tan especial que se le atribuía al Frente Amplio sobre, digamos, los sectores juveniles fundamentalmente, ¿verdad? Es muy interesante porque además se para en por lo menos 4 escenarios el país, lo divide en 4 escenarios diferentes que tienen que ver con la, digamos, con el nivel socioeconómico, con la edad, con los estudios, y en cada uno de ellos se realiza un análisis de cómo inciden las tendencias actuales sobre ellos, ¿verdad? De acuerdo. Y ahí te llevas sorpresas que no esperabas. Esto que tú señalás de los jóvenes, por ejemplo, es muy inesperado, porque yo creo que se debe a que el contacto fundamental que en mi caso, y se me ocurre que en el tuyo, Jorge, uno tiene, es con jóvenes estudiantes de Montevideo. Sí, ¿verdad? Y con la familia. Y con la familia. Los jóvenes de la familia, claro. Exactamente. Cosa que no pasa con los jóvenes en general, especialmente los muchos jóvenes que en este país ni estudian ni trabajan, donde los índices de apoyo al frente no son los esperados, o por lo menos los que eran años atrás, ¿verdad? Sí. Todo eso va produciendo sorpresas. Ahora, a mí en el nivel socioeconómico, donde aparece ¿cómo se llama? En el nivel bajo, un pequeño aumento del Frente Amplio sí. Y un descenso importante luego. En la clase media. En la clase media, en los niveles semibajo, medio y medio alto, no me sorprende, ¿verdad? Ah, no, yo creo que no. Porque no uno allí, lo que es increíble es el bajón en el nivel universitario. Fíjate, Jorge, que baja de 49 a 34. Sí. Es un bajón de 15 puntos, ¿verdad? Sí. Que la juventud, que la el sector más ilustrado del país, el sector, digamos, que se supone por sus estudios, por sus antecedentes, que tiene que estar más avisado sobre la situación del país, tenga una baja en la intención de voto de 15 puntos, es una cantidad muy sorprendente, ¿no? Ah, sin duda. Además ha sido un bastión la universidad generalmente del pensamiento de izquierda, ¿verdad? Exactamente, donde el frente manejaba una hegemonía muy clara. Yo tengo una hipótesis allí. A ver. Yo siempre manejé que el Frente Amplio había ganado la batalla cultural en este país. Ay, ¿verdad? Yo creo que no hay duda. A partir del año 60, o quizá desde antes, a partir del año 55, los referentes intelectuales más importantes del país fueron poco a poco migrando hacia el Frente Amplio. La generación del 45, famosa generación en el país, que formó ese Uruguay actual, porque desde el punto de vista cultural fue esa la clase que lo formó, poco a poco, no en un proceso, digamos, abrupto, pero poco a poco se fue deslizando hacia el Frente Amplio. A esa, digamos, élite la siguieron los profesores de secundaria, la siguieron los profesionales, la siguieron los sectores intelectuales conectados con el arte, y el Frente fue ganando en ese frente una hegemonía cultural importantísima, que a su vez
se fue reflejando en los jóvenes estudiantes, porque esa era la generación que reproducía la alta cultura, la alta y la media cultura del país, ¿verdad? Sí, sí, sí. El hecho de que en secundaria tú y yo hayamos tenido profesores con una visión progresista, digámosle así, o sí, frentista de la realidad, es muy importante para la formación de jóvenes, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ahora, yo tengo la impresión, yo no tengo datos muy firmes, salvo los que están dando las encuestas ahora, pero uno va sintiendo que esas generaciones poco a poco se van alejando del frentismo. El hecho de que a nivel universitario haya perdido... universitario significa aquella gente que hizo estudios universitarios, sí, y no necesariamente profesionales recibidos, ¿verdad? Sí. No necesariamente quienes terminaron la universidad. Y que a esos niveles la pérdida sea tan importante es realmente muy fuerte, ¿no? Sí. Y que a nivel de la instrucción media, los liceos, pierda del 50 al 45, el 50 que tuvo en las elecciones anteriores, sin una pérdida de 5 puntos a nivel secundario, es una pérdida también muy significativa, porque los sectores bajos en el país, además, en gran parte, qué paradoja, en gran parte por acción del propio frente, han disminuido cuantitativamente, ¿verdad? Sí. Los niveles de pobreza, si algo sin... el frente puede anotarse en su haber como un logro muy importante, es la disminución significativa de los sectores más pobres, de los niveles de pobreza absoluta y de los niveles de indigencia. Allí es donde mantiene, pero no crece demasiado, mantiene su electorado, pero inmediatamente lo pierde en los sectores medios, ¿no? Y de ahí en adelante. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la clase media? La clase media siempre ha sido en el Uruguay el gran disparador, ¿no? Exacto. Incluso el gran disparador cultural. Exacto. Es decir, la clase media, no sé si pasa en todas partes del mundo, yo no soy especialista, por lo tanto no puedo decirlo, pero la clase media es la que moviliza incluso la economía. Exacto. Por ejemplo, en los Estados Unidos... Se estaba mencionando ahora como un dato muy positivo todo lo que está pasando con los inmigrantes que están en situación legal en ese país. ¿Qué está pasando? Han ido mejorando su calidad de vida y eso significa la adquisición de una casa, la adquisición de bienes de consumo de mayor confort, la compra de un auto. Pero además, la clase media en el Uruguay es distinto que en la Argentina. En la Argentina... Es la clase alta, creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Ever. La clase alta, y uno se recuerda a Victoria Ocampo, o a Borges, o a Bioy Casares, a la revista Sur, hay miles de ejemplos para aplicar. La clase alta argentina ha tenido realmente un nivel y una curiosidad por la cultura muy grande. En el Uruguay, en cambio, quien ha movilizado la cultura, además de esa apetencia, ¿verdad?, por bienes de consumo, quienes han movilizado siempre la cultura en Uruguay ha sido la clase media. Claro, eso tiene que ver, Jorge, me parece a mí, con el vallismo, que fue el gran democratizador del sistema político uruguayo. El hecho de que las clases medias hayan accedido a puestos de responsabilidad y poco a poco hayan protagonizado el quehacer cultural del país, tiene mucho que ver con ese vallismo que la Argentina no tuvo. Mientras nosotros desde los años 20 en adelante tuvimos un ascenso social muy fuerte, que no siempre fue un ascenso económico. En Uruguay hay una diferencia entre lo que es el ascenso cultural y el ascenso económico que no ha sido medido, es muy difícil de establecerlo cuantitativamente y mirarlo en una tabla, pero de cualquier manera es una sensación que han tenido muchos intelectuales uruguayos de que el crecimiento cultural ha sido mucho más fuerte que el crecimiento económico. Claro. Y eso llevó a que las clases medias tuvieran un protagonismo diferente, ¿verdad, Jorge? Uh-huh. Y eso ahora se está viendo en estos índices. Ahora, ¿qué hay de insatisfacción en la clase media? Te puedo decir, gente de clase media, ¿qué te dice, por ejemplo? Tengo tres trabajos, ¿me encuentro otro trabajo? Bueno, entonces pago impuesto a la renta por cuatro. ¿Me consigo otro trabajo? ¿Cinco trabajos? Impuesto a la renta por cinco. ¿Es ese razonamiento
el que de alguna manera está afectando una carga tributaria demasiado pesada sobre el trabajador de la clase media, una situación que genera una especie de cerco de asfixia que le impide de pronto, a través de su propio esfuerzo, progresar en la medida que entiende que debe hacerlo? ¿Hay un equívoco en eso? ¿Hay falta de solidaridad? ¿Qué está pasando ahí? Jorge, estás planteando nada menos que los enigmas que para el futuro vamos a tener todos los uruguayos. Yo no puedo estar seguro en modo alguno de que esto signifique que el Frente pierde las elecciones. No, nadie está hablando de eso. Ahora, es un fenómeno del que estamos hablando todos. Pero lo que es evidente es que hay una situación de crisis, de expectativas, que los frentistas no pensaban en modo alguno enfrentarse a esta situación. Y estoy seguro que esto es una hipótesis casera, absolutamente casera, pero esto debe resultarle a Vázquez una realidad totalmente inédita. Yo creo que Vázquez, un hombre orgulloso, un hombre que no está hecho para perder, me parece a mí, le debe costar mucho admitir esta situación en este momento, ¿no? En general, al frente que tenía una actitud muy triunfalista. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú estás planteando con toda razón? Porque la gran pregunta para Uruguay es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los jóvenes no votan al Frente Amplio? ¿Por qué las clases medias y las clases altas desertan del frente Amplio? ¿Por qué Montevideo? Fíjate tú, Jorge, este es un dato importantísimo. En Montevideo el Frente tenía el 56% de los votantes. Sí. Y actualmente tiene el 49% en las encuestas. Quiere decir, perdió 7 puntos. ¿Por sí. qué Montevideo, donde se ha visto gran parte de la mejoría económica y de la mejoría social que el Frente introdujo? Mira que yo no tengo ningún inconveniente, aunque no soy frentista, eso es notorio, de aceptar de que el Frente a Montevideo la, en cierto modo, le introdujo mejoras. Estoy hablando del punto de vista social, ¿no? Sí, sí, sí. Te entiende. Pero 7 puntos perder allí. Entonces tú planteás ¿por qué sucede esto? Bueno, esto creo que va a ser trabajo de sociólogos, antropólogos, historiadores durante mucho tiempo. Aun cuando el Frente gane y gane por poca distancia. Sin duda, acá el ganador ya sabemos que no va a tener mayoría parlamentaria, lo va a hacer en segunda vuelta y lo va a hacer por un porcentaje de votos extremadamente pequeño. Esto me parece que son datos que dos meses y propina de que faltan para las elecciones no van a modificar ni pueden modificar. Da la impresión que no, y que significan en sí mismo un cambio muy importante. Exactamente. Aunque gane el Frente Amplio sin mayoría, exacto, va a haber un cambio muy importante. Ahora, uno busca por el campo racional, ¿verdad? Exacto. De ver, uno busca las fundamentaciones por un entendimiento inteligente de la situación. Pero ¿cuánto hay? Y esto me lo preguntaba yo más temprano. ¿Cuánto ha hecho la calle Pou para esto? Porque estamos hablando del Frente, pero ¿sabemos bien lo que la calle Pou está proponiendo? No sabemos. La calle Ahí Pou, está. La calle Pou es un gran, más allá de que es joven, de que es un individuo inteligente, que lo ha demostrado en el Parlamento. Muy vivo, sí. Que está armado de un conjunto, de una máquina electoral muy importante, que está muy bien asesorado, eso no hay duda. Su campaña electoral ha sido muy bien realizada, muy bien pensada. Pero todo eso es accesorio frente al gran hecho. ¿Qué capacidades tiene para ser presidente? Eso es un gran enigma, no lo podemos saber porque no ha sido presidente nunca, pero no solo por eso, sino porque no ha tenido una carrera política plagada de éxitos, con grandes hallazgos, no ha tenido tiempo incluso para todo eso. Claro, no ha tenido tiempo, por lo menos eso. Ahora, y voy al punto que te digo. Si entonces lo de la calle Pou, si dialécticamente, dice tu amigo Gerardo Caetano que esta es una campaña muy pobre, ¿verdad? Sí, yo creo que es una campaña contradictoria, está llena de pobreza desde el punto de vista de lo que es la campaña, pero tiene
algunas cosas que no tenían las campañas anteriores, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, el hecho de que las ideologías no se discutan más, que ya no se hable más del socialismo, de las clases sociales, de la revolución, que ese era el gran tema en el surgimiento del Frente Amplio. Eso, en cierto modo, es una consecuencia de los tiempos, es una consecuencia del cambio, de la caída de los grandes relatos. Y yo no sé hasta dónde no es lógico que eso pase, ¿no? Bien. Entonces, sin oponerme a Gerardo, digo que es muy contradictorio lo que pasa. Ahí en está. Uruguay, ¿no? Pero entonces voy a lo que quería llegar, que es lo siguiente. Uno podría preguntarse qué vota la gente en el mundo, pero estamos preguntándonos qué vota la gente en el Uruguay. ¿Qué se vota? ¿Un estilo? ¿Una manera de decir las cosas? ¿Una forma de conducirse? ¿Un aire de contemporaneidad? ¿Una imagen por encima del ser? ¿La esperanza más que la certificación? Aquello de más vale conocido... qué bueno por conocer. Exactamente, en este caso no está funcionando, Jorge, para nada. Ya no fuimos de la galaxia, como decía McLuhan, abandonamos la galaxia de Gutenberg. La galaxia de Gutenberg era la galaxia escrita, donde la razón se impone sobre la imagen. Totalmente. Donde lo que tiene que ver con el pensamiento, con la deducción, con el algoritmo, es fundamental. Yo creo que vivimos en el mundo de la imagen. Cada uno de nosotros, aún los que menos vemos televisión, por lo menos una hora, dos horas, y no te hablo de sectores que le dedican 8 y 9 horas a la televisión por día, funcionan icónicamente. Sí, pero la además imagen, está la computadora, están las otras pantallas, no te olvides. Exactamente, lo que es la televisión, lo que es la pantalla del teléfono, ¿verdad? Sí. Del celular. Tú vas a cualquier lado y te vas a encontrar con la gente mirando desesperadamente la pantalla durante horas. Yo el otro día fui al médico y miraba, éramos unos 6 o 7 esperando a diferentes médicos, y todo el mundo sumergido en su pantalla. Sí. Todo el mundo sumergido. Cierto que ahí hay mensajes, ¿no? Escritos que se leen, ¿verdad? Sí. No es puramente icónico también. También eso es cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que vivimos en la galaxia de la imagen y eso está introduciendo mucho cambio. Fíjate tú esto. Sí. La bandera. La importancia que tuvo la bandera que... me un hecho trivial, sí, la que hizo la calle. Exactamente. Cómo la bandera hecha por la calle como una ocurrencia ocasional, un día que se le ocurrió hacerla, estoy absolutamente convencido de que no fue una cosa planificada, ni mucho menos. Fue una espontánea. Absolutamente espontánea. Y cómo esa imagen, cuando fue repetida por Polgar, un frentista, como respuesta, se leyó mal. Cómo la imagen sola, sin ningún texto, sin ningún apoyo crítico, sirvió en un caso para levantar un candidato y en el caso siguiente para rebajar una campaña. Entonces, la imagen tiene una importancia decisiva y este muchacho tiene muy buena imagen, ¿no? Sí. Tiene esa imagen juvenil, esa imagen... y cómo eso se transmite por redes sociales, ¿verdad? Sí. Que yo no las utilizo, pero que los jóvenes, fundamentalmente, están adheridos a las redes sociales de un modo que antes era... hace 5 años eran impensables. Sí. ¿Cuántos mensajes recibes si quieres ser amigo de Facebook o si quieres integrarte a las distintas redes que hay? Bueno, yo permanentemente estoy recibiendo, no me adhiero a ninguna porque no las manejo, porque no estoy en ellas, a veces lamento porque hay gente que me gustaría estar en contacto, pero no lo hago. ¿Y en qué medida eso está transformando el universo cultural en general, pero el universo político? Es una cosa que sorprende, ¿verdad? Y que hace pensar. Ahora, a mí lo que más me sorprende de este tema es el tema de la edad, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo los jóvenes pueden...? Porque, ¿qué ocurre? Para nosotros el Partido Colorado y el Partido Nacional son los partidos tradicionales, son los partidos viejos, son los partidos a los cuales
vimos moverse y actuar desde que somos pequeñitos, y en la medida que ya superamos los 50 años, en mi caso, no sé en el tuyo. No, todavía tengo que llegar, en unos años llego. En unos años llegas, bueno, estamos iguales. Ahí está. Estamos iguales en la comprensión está de este fenómeno. Totalmente comprendido, Ever. Y bueno, ¿y qué ocurre? Nosotros al Partido Blanco y al Partido Colorado, decía, lo conocemos desde muchos años atrás. Pero para los jóvenes, la novedad, y esto hay que entenderlo, la novedad es el Partido Blanco y el Partido Colorado. Sí. Ellos nacieron siendo frentistas, en un clima frentista, nosotros somos una suerte de gerontocracia que funciona con los valores, con las pautas, con los niveles de hace 20 o 30 años, o 40 o 50, mientras que para ellos la novedad es el Partido Blanco y el Partido Colorado, y entonces apelan a eso que ven como una novedad. La calle Pou es un contemporáneo, sí, ¿no?, de los jóvenes. A mí me parece que por el lado de los jóvenes la explicación está en gran medida en la necesidad de un cambio, ¿verdad? Sí. De ver un universo distinto al de sus padres y al de sus tíos y al de su familia. Y entonces todo eso se conjunta, es decir, el deseo de novedad, el deseo de juventud, el deseo de cambio, el deseo de las clases medias, en las cuales tú con toda razón insistías, de que están mejor de lo que estaban. En Uruguay, sí, no hay ninguna duda, y tienen, sí, mucha razón los frentistas en insistir en cuánto mejor está el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la estratificación de la pobreza, desde el punto de vista de la indigencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú mejorás un escalón, querés mejorar el segundo y querés mejorar, subir al tercero y así sucesivamente. Yo creo que las clases medias comenzaron un proceso de despegue y quieren continuar en él, y sienten que el frente, con esa visión tradicionalista de las cosas, tradicionalista entre paréntesis, pero que para ellos es tradicionalista, para los jóvenes, no cumple esa expectativa, ¿no? Claro. Me parece. Hay muchas cosas que quedan pendientes, Ever. La región además está demostrando las dificultades que están teniendo los gobiernos progresistas, ¿no? Yo no hablo de Cristina Fernández, ahora hablo de Dilma Rousseff. Las posibilidades de perder la próxima elección, no lo digo yo, lo dicen los propios brasileños. Eso lo vamos a, tal vez sea un buen tema para la próxima semana. La próxima semana podemos hablar de los populismos en América Latina y en medida. Sí, es que no ocurre algo antes que nos sacuda, Ever, ¿eh? Pero ese es lindo tema, ¿eh? En ese caso hacemos una intervención fuera de la serie. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Te doy un abrazo, Ever. Que pases muy lindo. Pases muy bien, chau, chao.